Deacon, ¿estás ahí? Sí, Ricky, ¿qué pasa? Solo quería decirte que yo siento mucho lo que le pasó a Boozer. Sí, probablemente no lo sientes tanto. Mira, Addy quería que supieras que si no hubieras traído el cuchillo de Liston, Boozer estaría sufriendo mucho más ahora. Sí, bueno, solo hizo que fuera más fácil cortarlo en pedazos. En fin, yo... Nosotras esperamos que sobreviva. Él también es mi amigo. Oye, escucha. Gracias por acogernos, Ricky. Yo... debo irme, de con fuera. Necesito chatarra. ¡Muerto! Una recompensa. ¿Eso debería bastar? Oye, Ricky, estoy en el campamento Pioneer y es una maldita zona de guerra. ¿Qué está pasando? ¿Alguno de los nuestros está ahí? No lo creo. Parece que están acabando con los Freakers. No te preocupes, lo encontraré. Dijo fuera. Nadie me insulte. No, si se callara o le dispararía en la...
no tiene su maldita cabeza. Algo. ¡Ey! Sí. Sí, carne. ¡Vienen hombres! Veamos qué puedo hacer. Oye, Ricky, lo tengo. Deacon, qué alivio. Lindsay era cercana a algunos. Les avisaré. Sí, está bien. Yo te veo luego, Ricky. Puede hacerlo en un día o...
o dos. ¿Quieres? Mi esposo coleccionaba herramientas, así como yo coleccionaba zapatos. Ojalá tuviéramos algunas de esas ahora. Solía ser policía en Fairway, lo creas o no. Bien con el entrenamiento, el equipo y todo. Dick. He estado pensando en lo que dijiste sobre hacer algo y marcar la diferencia en este sitio, pagarle al campamento. Te escucho. ¿Tienes unos minutos? Quiero enseñarte algo. Sí, supongo que tengo algo de tiempo libre. ¿A dónde vamos? ¿Has ido a las cuevas que están al norte del lago? Las conozco. Vamos, veamos si puedes seguirme el ritmo. Bien, vamos. Esta mañana me toca el trabajo sucio. Debo ver si hay freakers atrapados en el fango de por ahí. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ahí? Hace algunos años, me parece. Cuando era niño vivíamos en esa maldita cueva. Mi padre se creía geólogo. Parece que tenemos a un par de freakers atascados. Sí, parece que sí. Yo me encargo de ellos. Bueno, ¿qué decías? Bien, supongo que puedo dejarte hacerlo. Bien hecho. Creo que Esquizo encontró a un nuevo hombre para el trabajo. ¿Sabes lo que Esquizo puede hacer? Como sea, como decía, pasaba horas hablando sobre cómo todas esas cuevas se formaron cuando los ríos de lava se endurecieron por fuera, pero los núcleos de magma fluían como ríos enterrados. Están las grandes cuevas que visitaban los turistas, como Metolius allá arriba y otras más, todas dañadas por todas partes. Bien, estamos llegando a la carretera. Tenemos que guardar silencio. Vamos. Ya verás. Rápido. Te acerques demasiado. Mantente agachado. ¿Qué demonios estamos haciendo, Dick? No parece muy inteligente ni siquiera para un maldito errante. Espera, ¿recuerdas que en el verano los turistas que venían desde California atascaban la carretera 97 y la Interestatal 5? Sí, en julio la gente olía tan mal como estos freakers. Bueno, hay algo en lo que no te equivocas respecto a estos grandes grupos de freakers que algunos llaman hordas. Creo que ellos son la razón por la que no podemos reducir sus números. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, amigo. He estado por más de un año buscando recompensas en la mierda. Usa también Ricky, Esquizo y varios más. ¿Cuántos freakers crees que haya matado? Unos cuantos. ¿Unos cuantos? Sí, pero sus números nunca se reducen. ¿Y tu punto es...? Me refiero a las hordas. Cada noche hay un flujo constante de ellas por todas las partes en la carretera Santiam. Miles de freakers que desembocan en el Valle Lost Lake, al norte de las cascadas. ¿Y crees que vienen de California? La carretera está cerrada. Nadie ha estado al sur del Paso Santiam en años. No está cerrada para las hordas. Se cerró por los freakers. Como sea, el punto es que las hordas entran cada noche y no hay nada que podamos hacer para detenerlas. Bueno, en eso tienes razón. En aquellos días perdimos a muchos hombres intentándolo. Sí, lo sé. Estuve ahí. Y cada horda que llega deja a algunos rezagados. O son atacados y se dispersan.
Y por eso hay freakers en todas partes, más allá de lo que podemos ver. No necesitas verlos para saber que están ahí. Si desciframos una forma de detener a las hordas que pasan, tal vez podamos progresar y reducir sus números. Hacerlo más seguro. Liberar tierra de las granjas, la irrigación. Sí. Bien, ¿y cómo hacemos eso? Sabes muy bien que no puedes enfrentar a una, como sea que las llames, una horda. Aquí es. Me voy a condenar. Sí. Se quedan aquí todo el día, hibernando lo que sea que los Freakers hagan. ¿Y qué planeas que...? Sí. Volemos a este lugar. Ponemos dinamita ahí, ahí y ahí. Y si derribamos la montaña, sellaremos este sitio. Sí. Atrapamos unos cientos adentro. ¿De qué sirve? No, no lo entiendes. Si sellamos la cueva, tal vez no tendrán un lugar para dormir. O tal vez el rastro de orina y mierda se acabe, se seque y los otros dejen de venir. Sí. Está bien. Muy bien. Tienes mi atención. Bien. Vamos, volvamos. Bien. Mis rodillas ya entraron un poco en calor. Veamos si puedes mantener mi ritmo. Sí, está bien. Dime, ¿desde cuándo estar en la mierda te hace un experto en Freakers? ¿Te la pasas siguiéndolos en tu tiempo libre para ver qué los hace detenerse? No exactamente. Entonces, ¿cómo sabes todo esto? ¿Cómo sabes qué hará una horda o dónde duermen? Hace unos días iba al norte del cráter Belknap cuando pasó volando un helicóptero. ¿Un helicóptero? ¡Qué demonios! Solo escúchame, era un helicóptero negro. Uno de esos helicópteros de enero que usaban por todo el maldito lugar cuando todo se fue a la mierda. ¿Y viste uno que aún volaba? Lo seguí y probé uno de sus radios. Traté de localizarlos, de ver si tienen una base por aquí o suministros y ver si los federales siguen vivos, ¿entiendes, no? Están haciendo algún tipo de trabajo de campo con los Freakers, los estudian. Tienen recursos para hacer eso mientras nosotros morimos de hambre y luchamos por sobrevivir. Los seguí hasta las Cuevas Grotto, ¿las conoces? Sí. Tenían sensores de movimiento instalados para medir cuántos Freakers usan la cueva durante el día. Y Mike, eran miles. ¿Ah, sí? Dijeron que los Freakers están por todos lados de la cordillera Cascade, al sur del lago del cráter y al norte hacia Smith Rock. Todos usan esos conductos volcánicos para hibernar. Y si volamos esas cuevas, quizás sí lidiemos con menos. Oye, esta idea tuya tal vez sea buena, pero para lograrlo necesitaremos mucha dinamita. Dijiste que querías hacer a Lost Lake seguro, así es como lo haremos. Está bien. Está bien. Mira, tengo que hacer otras cosas, ¿sí? Pero veme en el puente en unos minutos. Sé dónde conseguir un poco. St. John. Deberías estar en la granja desde hace una hora. Mi chico dice que te está esperando una pala. Sí, Esquizo. Sobre eso estoy ocupado. Mira, Iron Mike y yo estamos en una incursión. Tú y Iron Mike. Levantarás tu trasero e irás hacia allá hoy mismo. O tú y tu amigo lisiado van a terminar en la mierda. ¿Entiendes? ¡Sin una maldita cosa! T.
Sí, claro que entiendo. St. John fuera. ¿Qué necesitas, eh? ¿Tienes un problema? Estaba en mi clase cuando... Tú sabes. ¿Listo? ¿A dónde vamos? Esta vez tendrás que confiar en mí. Está bien, ¿a dónde vamos? Cinabrio. Extraían el mercurio del cinabrio. La gente del este cree que todo por aquí eran minas de oro y plata, pero no. A inicios de 1900, el cinabrio valía más que el oro. Para explotar la mina necesitabas dinamita, para expansiones, túneles, despejar las cuevas y ese tipo de mierdas. Y para poseer dinamita debías registrarte en el condado y entregar una copia de las llaves de tus cajas de seguridad. Espera, el tribunal del pueblo, ¿dónde demonios está? Creí que lo sabías, está en el antiguo edificio federal. ¿El antiguo edificio federal, el que está en el campamento Sherman? ¡Demonios, Mike! ¡Qué diablos! ¡Me dijiste que nunca más pondrías un pie en ese lugar! ¿En serio? ¡No lo recuerdo! Estabas borracho. Fue justo después de que asesinaran a Joe. ¿Te dije por qué? ¡Aquí! ¡Gira a la derecha! ¡Aquí es! Mike, este lugar no es seguro. No creo que esta sea buena idea. El tiempo es bueno. Todo saldrá bien. Bien. Eso de ahí es el edificio federal. Vamos hacia allá. No hay que buscarnos problemas. Mantente fuera de los edificios. Vamos, debemos dirigirnos hacia allá. ¿A dónde nos dirigimos? Sígueme. El comisionado tendrá las llaves. ¿Y sabes dónde está? ¿Dónde está su cuerpo? Sí, creo que lo sé. ¿Supiste lo que pasó aquí? Sí, aniquilaron a todos, hombres, mujeres y niños. Solo algunos salieron y tú fuiste uno de ellos, ¿no? Solo salimos dos, Nora y yo. Pero los Freakers no nos mataron. ¿De qué hablas? Mira. Semanas, ya no había municiones. Se convocó a una tregua, una reunión. Ah, sabíamos lo que pasaría. Lo sabíamos y nos preparamos para eso. La pelea no duró mucho, pero fue terrible. Al final todavía tenían municiones. Diablos. Y puedes ver lo que hicieron. Como dije, cuando al fin todo terminó, dos personas salieron de este pueblo. Y a veces... quisiera no haber sido una de ellas. El comisionado es ese, el de traje. Busca la llave para largarnos de aquí. No te importaba sellar las cuevas. Me trajiste.
Me trajiste porque querías que viera esto. No es cierto. Bueno, tienes la llave. Como dije, conseguiremos los mapas de esas minas y también más dinamita para sellar todas las cuevas del valle. Mentira. En algo tienes razón. No lamento que hayas visto lo que viste. No te entiendo, Mike. Me refiero a la guerra que se avecina con los muertos. La que Esquizo ansía tanto. ¿Crees que le importa cuántos mueran de cualquier bando? No importa. Vamos, acabemos con esto. Ahí está la puerta. Supongo que no. Está muy bien cerrado. Vamos, hay que encontrar la forma de subir. Huele como si algo hubiera muerto aquí. Newt, sí, puedo olerlos. Es desagradable. Nunca me gustaron mucho los niños. Muy bien. De acuerdo, lo logramos. Ahora tenemos todos los mapas de las minas donde guardaban dinamita. Ok, vámonos. ¿Oyes eso? Sí. ¿Y estás esperando a alguien? No. ¿Crees que puedes cubrirme? Oye, no me gustan los problemas. Pero haré lo que sea necesario. Quédate detrás de mí. Oye, sé cuidarme solo. No digo que no sepas hacerlo, pero ¿recuerdas la última vez que estuvimos en la mierda? Sí, como dije, estoy detrás de ti. ¡Maldición! ¡Vi a alguien! ¡Vienen hombres! ¡Eva en... ¡Agáchate! ¡Maldición! Quédate detrás de mí. Oye, sé cuidarme solo. No digo que no sepas hacerlo, pero ¿recuerdas la última vez que estuvimos en la mierda? Sí, como dije, estoy detrás de ti. ¡Qué demonios! ¡Sin hombres! ¿Qué dices ahora, eh? ¡Me dieron! ¡Me dieron! Esos eran todos míos. Te sigo. Sí. Mantente agachado. Rickers. ¡Morir!
¡Cuidado! ¡Qué desastre! Ahora sabemos por qué nadie va al campamento Sherman. Si Addie se entera de que te estás arriesgando así, se pondrá furiosa. ¿Y cómo se enteraría de algo como esto? Yo no le diría. ¡Sobre los muertos! ¿Por qué querías que viera esa mierda? ¿Sabes, Dick? Desde hace tiempo que veo algo de mí en ti. ¿Por qué? El preocuparse por alguien más te matará. Sí, tienes razón. La cuestión es que el no preocuparte hará que te maten igual. Lo que hicieron en el campamento Sherman fue no preocuparse por nadie más que por su gente. Es muy sencillo matar a un hombre cuando solo es un pedazo de carne entre tú y lo que necesitas. Esquizo quiere matar muertos porque no cree que sigan siendo humanos. No cuentan. Están en medio del camino de lo que él quiere. Bueno, yo no creo esa mierda. No lo voy a aceptar. ¿Sabes, Esquizo? No entiende por qué soy un pacifista. Ya sabes, así es como le gusta llamarme. Él piensa que voy a hacer que los maten a todos. ¿Y qué de ti, Mike? ¿Vas a hacer que maten a todos? Los Freakers no estarán aquí por siempre. Cuando ya no estén, vamos a necesitar gente para volver a construir. Oye, mira, hey. No me gusta Carlos ni sus muertos, como tampoco me gusta Tucker o Copland y sus malditos fanáticos. ¿Sí me estás entendiendo? Este es el tema, Lee. No porque no me caigan bien, merecen morir. Ya he matado suficiente. ¿Aunque Carlos viniera por ti? Yo mantendré la tregua. Puedes estar seguro. Estaría seguro de eso, tu tregua no resistirá. Sí, por una vez en la vida estoy de acuerdo con Esquizo. Los muertos no son humanos, ya no.